Hi, everyone. Can you hear me okay? Thanks, everyone, for coming. My name is Tom Weaver, and it's my pleasure to introduce tonight's speaker, Ricardo Bofill, in a lecture that basically follows up a conversation that my colleague Chris Pierce and I had with Ricardo in Barcelona last year, and we then published in the latest AA files. And as I wrote in the kind of introduction to that conversation, to architects of a kind of certain generation, Ricardo Bofill immediately conjures up a period in the 1980s when his name was synonymous with the most celebrated images in architecture. This was a moment defined by all those profiles in AD magazine, with accompanying text by people like Christian Norberg Schultz and by Charles Jenks. But it was also a moment filled with buildings themselves, notably the striking silhouettes of Ricardo's first built works in Alicante and Barcelona, and then his later neoclassical French projects in Marne-la-Vallée and Montpellier. In their flamboyance and eclecticism, these works were sold as resolutely postmodern, even if the commercial aspects of this association somehow passed over the fact that this was also an architecture of good intentions, with each of these projects being built as social housing. Ricardo Bofill himself had unwittingly signed up to this characterization a few years earlier by accepting Paolo Portoghese's invitation to contribute to the Strada Novissima at the 1980 Venice Biennale, alongside architects like Hans Hollein, Arata Isazaki, Robert Stern, Michael Graves, and O.M. Ungers. But when his work was exhibited at the AA the following year in 1981, it was presented more simply for what it was: groundbreaking projects and buildings produced by an exuberant Spanish office whose staff consisted of a cast of young designers together with a resident poet and a resident philosopher. In tonight's talk, Ricardo will be going both backwards from this moment to the early 1960s when he first set up his office, which occupies a converted cement factory on the outskirts of Barcelona, and that today would rank very, very highly on anyone's list of the world's nicest architectural offices. But we're also beginning going forwards to projects he has produced since the early 1980s, and since the last trip to the AA in 1981. So this then is a kind of reunion, a 34-year reunion after the event. And I should also say that assisting us tonight will be our very own Javier Castanon, who's very kindly agreed to take on some translation duties. For those Spanish speakers in the audience, if you detect any kind of tension between Ricardo and Javier, it's only because Ricardo is from Barcelona and Javier is from Madrid. Support very different teams. So again, thanks, Javier, and welcome back, Ricardo. Thank you. Well, good afternoon. It's a problem for me to speak very good English. It's not possible for me. My life, I am a Latin person, and I speak in French, in Italian, in Castilian, in Catalan, in Portuguese, but my English is not for a conference. It's a pretty. I am very happy to stay with you today. It's not normal for me to accept the conference because it's not my life. My life is another kind of life I try to explain after. And this is the reason my good friend, one Catalan and Madrid are very good together. And, well, he translates because he lives in here, he knows the university, and it's a pleasure to stay with you. Thank you. And to stay with you. And you are invited, all people in Barcelona, to see the fabric and to work with us. And I try to explain you a little, an ambience about architecture, another kind of architecture than you see normally, and another philosophy, another strategy, a different strategy. And I try to explain through you. Thank you very much. Quería deciros, en primer lugar, que estáis en una magnífica escuela de arquitectura. Yo, que no soy académico y no me gustan las academias, vosotros tenéis el privilegio de estar en una magnífica escuela de arquitectura.
I'd like to say, first of all, that you're in a wonderful school. I don't like and I dislike academic situations, but you're very lucky to be in a wonderful school. Y tenéis el privilegio de venir, me acaban de contar que venís de muchos lugares distintos, de muchos países distintos. And you have the privilege of coming from very many different parts of the world. Y así podéis centraros y hablar entre vosotros. No solamente de países distintos, sino de culturas, de mentalidades, de cerebros, cada uno distinto entre vosotros que tiene que conseguir hacer algo en arquitectura. So in that way, we can all speak and communicate, not just in different languages, but also in different cultures, in different minds, and that you all try to do something in the world of architecture. Por eso yo que no doy muchas conferencias, me gustaría mucho escucharos, entender lo que deseáis, cómo veis las cosas en este momento. Aprender, so, aprender en definitiva de lo que vosotros creéis. For someone like me who is not used to giving conferences or lectures, I would like to listen to you. I'd like to know what you want to what you think, what you want to hear. Por otra parte, estoy yo que os voy a dar una charla. Y que yo querría definirme delante vuestro para que volváis a recordarme como un nómada de la arquitectura. I'd like to define myself in front of you, and that's the way I would like to be remembered by you as a nomad of architecture. O sea, mi vida es la vida de un nómada que ha, desde por circunstancias de la vida, por razones que no son el caso, ha tenido que viajar desde los 16 años. So my life has been one of traveling through circumstances that are not for now to describe, but has been traveling since the 16 years of age. 50 años viajando, 50 años cambiando de cultura, cambiando de país, cambiando de lugar. So 50 years of traveling, changing cultures, changing place of living, changing the city. Haciendo proyectos de arquitectura en cada lugar. Doing projects or building projects in each one of those places. Más de 1,000 proyectos y más de 35 lugares construidos en diferentes partes del mundo. More than 1,000 projects and more than 35 parts of the world. Esto me ha llevado a entender el mundo de otra manera, de una manera distinta. This has led me to understand the world in a different way. En lugar de verlo desde Londres o desde Nueva York, mirar el mundo desde un lugar, pues verlo desde todos los lugares, hacia todos los lugares, con una bola que se vuelve pequeña y poliédrica. So, rather than seeing it from one place, London, New York, or whatever, seeing it from all over different places, and this globe becomes a polyhedron. Y esto es lo que me gustaría, que me acercase a vosotros y a vuestra curiosidad. This is what leads me to want to be to approach you and to come closer to your curiosity. Entender cómo queréis volveros arquitecto, cómo queréis satisfacer vuestro ego, cómo queréis aprender, construir y qué queréis hacer en este mundo complicado y globalizado. So learn from you how you want to be architects, how you want to satisfy your ego, how you want to travel throughout. Resumir mi trabajo en un rato, en una conferencia, es de reader digest, no se puede hacer. So to summarize my work in just a few a short space of time is Reader's Digest. You know, you can't do it. Pero os voy a pasar algunos proyectos, algunas construcciones en distintos lugares para que tengáis el ambiente, lo que ocurre alrededor de mi trabajo y el interés que puede despertaros. So I'll show you some projects in order to be able to start that conversation, this interest that they may elicit in you. Vamos a empezar con esto. Es el lugar mío de trabajo, la fábrica. This is my place of work, the factory. Es cómo se transforma un lugar industrial que es realmente el que poluciona toda esta pequeña ciudad. How to change the industrial setting that is actually en un lugar de trabajo y en lugar de vida. Into a place of work and into a place of life. Destruyendo. Destroying. Y después haciendo salir las formas de la tecnología de las fábricas de tecnología primitiva industrial. And then
transforming the forms to come. Transformándolo en un lugar de trabajo y en un lugar de vida. Aquí vivo y trabajo como los artesanos del siglo pasado. Bringing the forms from in order to give a place to where I live as an artisan of the past. Y desde aquí se empiezan los conceptos de todos los proyectos desde este lugar. From here, all the concepts of all the projects start. Y desde aquí parten a distintas partes del mundo. From y se here, materializan como pueden, bien, mal. They part from here and to all parts of the world. And then they materialize well or badly in other places. Pero yo como un monje del lugar, como un nómada que vuelve a su lugar, a este lugar. So like a monk that comes back to his own place, like a nomadic monk. Desde aquí reflexiono, pienso en mis errores, en mis equivocaciones. Here's what I reflect and think of my mistakes. Para proyectarme solamente en lo que me gusta hacer nuevo, en el proyecto, en la creatividad, en lo nuevo. But in order to do what I like to, which is to the project. En cambiar, forward. En hacer cada vez una historia distinta en un lugar distinto. To change and form a new story in a different place. En articular la mundialización con el genius loci de cada sitio. So to articulate the ulterior loci from each place. Aquí es un homenaje a la arquitectura industrial, pero es un homenaje también al surrealismo, es un homenaje al romanticismo, es un homenaje al brutalismo, es un homenaje a todos los movimientos pictóricos de la época. It's a homage to all the movements, historical movements of history. Y aquí en este convento enclaustrado vivo y trabajo y pienso o procuro pensar. This is in this convent, enclosed. Al cual estáis invitados para poder continuar esta charla de una manera más. This is where I work. You're invited to come. You're invited to come in order to discuss what we start discussing today. Estáis todos invitados. No quiero quitar sitio a Leyei, pero vamos a hacer competencia a Leyei. You're all invited. Invitándote a ti también para que podamos hacer. A ver si os regalo toda la escuela para que la continuéis vosotros. Yeah. So, you're all invited, in other words. No me gustaría que me confundieseis con uno de estos grandes arquitectos que os han venido a ver. I wouldn't like to be confused with one of these great architects that come to see you here. Yo, como ha dicho mi amigo, tuve la suerte de ser un joven brillante y de ser famosísimo, el más famoso en el ranking a los 45 años, en París. I was lucky to be very famous, the most famous, when I was 45 years of age in Paris. Y desde entonces, and cuando llegas al top, se te pasa el ego completamente. And when you get to the top, your ego disappears. No más ego, y no más no ser more el mejor, ego. Y no más lucha por contra arquitectos, no más. No more fight against other architects, no more. No más, no más. Trabajar, pensar, hacer funcionar la cabeza, entender el mundo. So work, make the mind work. Entender el mundo, entender el espacio, entender la problemática arquitectónica mundial, que es de una gran complejidad. To understand the architectural problem in the intentar world. Intentar entenderla. To try to understand it. Aquí duermo. And that's where I sleep. Tengo que dormir con pastillas porque si no duermo con pastillas ya no puedo dormir porque and la cabeza I need tablets to sleep. If I don't take tablets, I don't sleep. Ya no tomo más drogas como cuando era joven, no más. No. Ya no puedo más, no más no. Drogas, no, no más el CD, no más nada. Nada, ya no puedo más. Pero sí tengo pastillas para dormir, porque dormir no. Es la manera de volver a empezar. So I do need tablets to sleep because to sleep is the way to restart. Esto es lo que a mí me gusta. De this todas is what las I like. Arquitecturas que hago, esta es la que más me gusta, donde yo vivo. The one that I like best is where I live. Que es minimalista, que es muy pura, que es con muy poca decoración, que es muy espacial, que es muy... Minimalist, with very little decoration, is very spatial. Esta es mi sala cúbica, donde guardo mis cosas. Cubic hall, where I keep my things. Materiales pobres. Materiales pobres. Poor materials. Porque es lo que me gusta, la arquitectura pobre, la arquitectura que viene del desierto, la arquitectura que no hay nada, donde no hay nada y hay que construir sin nada. Es la que al final me gusta. The one that I like is the architecture of the desert, where there's nothing and you build from nothing. Cuando das la vuelta al mundo y ves todas las exageraciones y todo, donde yo estoy también haciendo torres en Miami, en Chicago, en Nueva York,
en Shanghai, siendo torres. Pero lo que a mí me gusta es la arquitectura pobre, mínima, sin nada, y la arquitectura de los nómadas. So I may be doing towers in Chicago and Shanghai, etc., but what I like is the architecture, the poor architecture, cuadros de with ventanas, nothing, with very little. El jardín de las delicias. A pleasure garden. Bueno, aquí empecé una historia por aquí, por este. This este was proyecto. The beginnings. Muy the joven, en los años 60, muy This joven. Was 60, in the 60s. Un estudio de cúbico con volumetrías, colores, aquí empecé. This is how I started. Y aquí continué en un método que era un proceso, donde la arquitectura no era una. La arquitectura no tenía una historia previa, sino que era un proceso. Es una. Era un sistema laberíntico en espiral complejo. This is how I continued. You know, it was a process, my sube con una escalera que va a cada cuarto nivel es distinta. So y bueno, poco a poco pasamos a una teoría que era la contrateoría del archigram de vosotros. It was the counter to archigram, what you had here. Que se llamaba la ciudad en espacio. The city of this, of space. Y que, bueno, estos son como trabajos anteriores para probar en construcción algunas de las ideas que se tenían. These were earlier works that was testing some ideas of construction. Y como todos eran utopías, pues todos acabaron siendo un fracaso como utopía. Because they were all utopia, it ended up being a disaster. La utopía se convirtió en un caso concreto y en un sistema crítico para poder empezar a hacer otra cosa y cambiarlo todo. The utopia became a specific case. In order to change everything. Aquí en este edificio se probaba cómo un sistema modular iba girando y a cuándo se volvía monótono. This was a modular system that was turning and turning until it became monotonous. Aquí se probaba cómo una montaña se podía transformar en una obra arquitectónica modulada en el espacio. This is how a mountain could actually be translated into a modulated space. En aquel momento, pues este peñón, esta roca, pues cómo se podía reproducir. That rock was reproduced in the building. Otro error, otro error. This was another mistake. Otra prueba. Another test. Otro error como los muchos que vais a cometer vosotros en la vida. Another mistake like the many that you're going to be making in your life. Os invito al club de los errores. Os invito al club de la autocrítica. Os invito al club de la renovación, de la creatividad. I invite you to the club of the mistakes, the autocritical, the self-criticism, the club of the mistakes. Otra prueba. Another test. Una arquitectura como un proceso, como un proceso, como un proceso en el espacio. Architecture as a process in space. En las primeras ventanas urbanas, o sea, y puertas urbanas que daban de vacío a vacío y que encuadraban el paisaje. Urban gateways that go sistema from de void to void. De laberinto a la totalidad de la. De la obra, de cualquier sitio, por todas partes. A labyrinth has a total view of the work, of the project. Y una arquitectura que era el resultado de un proceso. So this architecture is the result of a process. Y aquí llegamos a la teoría de la ciudad en espacio. Then we come to the theory of the city of space. Era cómo otro tipo de sociedad, otro tipo de comunidad, otro tipo de legalidad, otro tipo de división del espacio, podían construir una comunidad. So how an alternative way of to society, to community, to organizing the space, we're going to actually constitute a community. Donde la tecnología había que inventarla en función de estos otros parámetros que eran fundamentales. Where the technology has to be invented as a product or as a function of all these other parameters. Y es un trabajo de varios años de un equipo con las distintas posibilidades de modularidad en el espacio que conllevan una tecnología, pero no es la tecnología que los provoca, sino al revés. Es un sistema social y económico nuevo. The work of a number of years that leads to technology, but it's not led by technology. Con un libro enorme como final y con un resultado imposible. With a very, very large book as an end result. Es cuando se pensaba que la ciudad no tenía forma.
¿Vosotros sabéis que yo soy un anticorbusiano desde el principio de mi vida? So he's been an anticorbusian from the beginning of his life. Y que mi vida casi es una razón de no me gusta Le Corbusier, no me gusta la división de la ciudad en funciones y la premonición de una ciudad como va a ser en el futuro. So he doesn't like Corbusier, doesn't like a city that is actually pre-programmed. Y Le Corbusier es un magnífico diseñador en su obra concreta, pero como teórico, bueno, es un desastre tremendo. Es una as a specific y designer, es el único mensaje que os quiero hacer pasar. But as a theoretician, he's a disaster. And this is the only message I want to pass on to Pero ya lo he hecho pasar en Rusia, lo he hecho pasar en China. O sea, que se ha acabado Le Corbusier en el mundo. Estoy muy contento. I've passed this message in Russia and China, and this is it. Enough of Le Corbusier in the world. Es que os voy a decir un secreto. I'll tell you a secret. Le Corbusier era una mala persona. Le Corbusier was a bad man. Era una mala persona. Bad person. Era un suizo que le gustaba la masonería, que le gustaban los relojes, y que quería dividir la sociedad. Le quería dividir a la sociedad, a las personas, en bandos, en sitios, y colocarlas en él. Odiaba la ciudad. He was a Swiss and liked watches, and liked making things. Odiaba but la liked, ciudad, odiaba la historia. He hated city. Se creía city. Que lo podía reinventar todo. He hated history. He thought that he could reinvent everything. En fin, peor que el marxismo más recalcitrante. Worse than the worst kind of Marxism. Una visión cerrada del mundo a y horrible que pasó y que fue en todas las escuelas. And it was passed on to all the schools of the world. Le Corbusier encima. I was born with Le Corbusier on top of me. Y mientras tanto, tenía que defender la ciudad mezclada, la ciudad, and in the la meantime, ciudad mezclada, I wanted to defend the las funciones mezcladas, las mixed, calles, el espacio público, el espacio público. Public space, the mixed cosa que city. Los arquitectos pensamos poco. Y este fue un ejemplo que intenté hacer en Madrid y que me lo prohibieron al final del tried to do it in Madrid and they forbid me to do it. Un gran espectáculo tal y tuve que hacer yo mismo de promotor todo, hacerlo todo y me lo prohibieron. A great spectacle. Y entonces me marché a hacer otro sitio. So he wasn't allowed to do this. Este era un ejemplo concreto de esta ciudad del espacio. Y bueno, esto y bien. Cómo se podía hacer una ciudad que fuese el resultado de la demanda, el resultado de lo que la gente que quería y no fuese predeterminada. The city was the result of the demand, that it was not predetermined. Bueno, no voy a entrar en esta historia un día. Al que les puede interesar para la historia, para saber lo que no hay que hacer, os lo puedo contar. Well, I can actually tell you, I won't do it now, but I can tell you one day what not to do. Pero sí se puede aprender una cosa. But you can learn something. Se puede aprender una cosa que es el proceso como método para la creatividad. So the process as a method for creativity. No la arquitectura como resultado de una moda a corto plazo, sino cada cual con su propio proceso es lo que le va a dar a él, los que os va a dar a vosotros. La posibilidad de ser un gran arquitecto. So not an as a result of a style that is passing, but as a process that you no actually mirar las revistas y a los grandes arquitectos como a mí, no mirarlos más. El propio proceso vuestro interno. Don't look at la mejor the posible creatividad de vuestro cerebro. ¿Para qué look cada uno de vosotros brain. Sirve? ¿Qué capacidad espacial o del tiempo o del espacio o de la o del cambio de escala, ¿para qué servís cada uno de vosotros? Este es el tema. Okay, so look at your own mind, no, don't look at the magazines, the creativity comes from your own mind. Basically. Y cada uno con su propia creatividad, con su propio talento, buscar que su máxima creatividad vaya hacia adelante para transformarlo en un gran profesional. Trying to push your maximum creativity towards forward. Este es el tema. Y aquí ejemplos. Ejemplos concretos de esto se traduce en lo que se llama el Walden, que está son viviendas sociales, Walden 7. These are the Walden, esto se ha construido. Social housing has been built. Estos son los dibujos ya muy antiguos, muy viejos. Casi old drawings. Y estos son los interiores de la modularización de este es el Walden. This Walden 7. Y esto sí se construye. This was built. En un determinado se quiso hacer esta estructura.
give a moment, we wanted to do this structure. Era un disparate para España, era un disparate. No había que hacerlo así, esto se podía hacer 20 años más tarde en Londres, a lo mejor. It was crazy to try and do pero this no en Barcelona en aquel momento. Not at that time. Pero ya se probó y este ya es las pre-maquetas y este es el edificio del Walden. Maquetas y aquí está en el fondo. Esto es como un ejemplo de... Un ejemplo construido de una utopía que no puede ser. This is a building example of a utopia that couldn't take bueno, place. Que una utopía que no puede ser, no se puede repetir, no se puede, más que algunos de los elementos se pueden, it. Pero no se puede repetir. Pero de todos modos está construido y sirve para saber a cara que sirve, para qué no sirve. Crea una comunidad que la gente está muy contenta. So it's actually built and it creates a community of people who are very happy. Son viviendas sociales. This is a social housing. Pero todos los grandes arquitectos nos ocupamos de otras cosas, pero no de las viviendas sociales. Las viviendas económicas, las viviendas del bajo precio. As architects, we tend to get busy with esto other things, la, but la not with dificultad. Social housing. Espacios interiores Interior de este lugar. Y después, esto en Francia, esta misma teoría en París, se convierte en este proyecto que no se pudo construir, que se llama la Petite Catedral, so this que fue mi primer proyecto en París. This was the first project in Paris, but it never got built. It was the lo prohibieron también. Los políticos lo prohibieron. The politicians forbid it. Y después hay proyectos construidos en París, que os voy a enseñar algunos. Y que os van a... Built in Paris. Este sí se construyó, es un proyecto muy complejo que viene de la prefabricación y de la industrialización del Walden. This creo is que en otro, a very complex project that comes from the prefabrication. So the prefabrication leads to this. Es un proyecto de una gran dificultad de construcción, también con vivienda económica. It's also social housing. En el cual el sistema de prefabricación, el sistema de industria francesa nos lleva a entender qué es el prefabricado, a entender qué es la industria, a intentar transformarla. So the system, the construction system prevalent in France, y esto es to understand what was el monumento que construimos en aquel momento. And this was what we built at that time. Y hay una serie de proyectos que forman parte de un sistema y que forman parte de un encuentro mío con el mundo histórico, con el clasicismo. This is, series of practices that form part of my encounter with, in a historical given moment, my encounter with the surrounding que es world. Tremendamente complicado, pero sí está realizado. So it's tremendously complicated, but it has been realized. O sea, cuando hay que repetir, una pieza muchas veces, una fábrica, para llevarla a colocarla en un lugar, como se construye en muchos sitios, en Francia en aquel when momento, you have to en repeat Rusia, a en China, en muchos sitios. Particular piece to esto te acerca al mundo de la perfección y, por lo tanto, al mundo del clasicismo. It brings you closer to the world of perfection and to the world of classicism. El tener que repetir te acerca a este mundo y entonces no, me obligó a crear unos equipos para, y a, y para acercarme al mundo de las proporciones, de las armonías y this, para poder repetir las piezas. This led me to actually come closer to the world of proportions and harmony. Y aquí hay unos cuantos ejemplos. Esto está en el sur de Francia, es un trozo de una ciudad totalmente industrializada, prefabricada y con mezclada. Prefabricated. Con homenaje al número de oro, en este caso, en esta plaza. That square is a homage to the golden section. Es como una gran pared que se transforma en cúpula y que se corta. It's like a huge wall that becomes a dome and then you cut it, you sever it. Y así hago una serie de experiencias en las y construcciones en distintas partes. A series of projects, nuevas, experiences on prefabrication, con methods of construction. De industria, pero con la industria just to insist, perhaps not clear from this, that through prefabrication, this has led to classicism, because the repetition of prefabrication implies repetition. Repetition implies that perfection of the object. The object then leads to harmony and proportion. Pensar que el 80-90% de lo que se construye en el mundo es vivienda.
think for a moment that 80 or 90% of what has been built in the world is housing. Y que el mundo de la vivienda está en manos de constructores, de promotores, de políticos, de especuladores, pero los arquitectos de calidad como vosotros no están. So that world is actually in the hands of politicians, of promoters, contractors, etc., but not architects like yourselves. Es un campo vacío en los cuales yo no me encuentro nunca al star system. Es imposible porque hay que estar de otra manera. So it's an empty world where I never find the star system, the star architect. Pero esto en todas partes del mundo. But this is everywhere in the world. Aquí hay trabajo para todos en este tema. In this theme, there's work for everyone. Para inventar lo nuevo en este tema para todos vosotros. To invent the new in this world. Y aquí pasamos a un teatro de música, donde el primer elemento es la acústica y la forma del teatro. Music hall, where the most important thing was the music. Un ejemplo de una plaza construida en el centro de París. Square. En, una plaza, en el centro de la plaza, un edificio, un parking transformado en un... A parking lot. En un templo de vidrio cortado por una calle. This is in the, filling up the middle of a square that we were, used to be a parking lot. Esta prefabricación trasladada a un teatro en Barcelona. Prefabrication translated into a theater in Barcelona. Teatro pequeño y... Small theater. Después vamos a Chicago, por ejemplo, Chicago. Para enseñar algunas cosas. En Chicago, en el río, pues hacemos esta torre, que es una torre que tiene una composición europea, porque tiene una base, un cuerpo completamente roto y un top distinto del normal. So it's a tower, but the conception is European. It's got a base, a plinth, a podium. And... Pero la posibilidad de creatividad y de inventar en Chicago es muy pequeña, muy reducida. Es tan profesional que la capacidad es poca. The capacity, the room for invention in Chicago is small. It's a very professional atmosphere, and the opportunities to invent are few. Aquí estamos en medio de París, con una, Paris again. Un edificio protegido y con una... A listed building at the front. Aquí inventamos la doble fachada de vidrio, fue el primer... And here we tried the double glass facade, double skin. Las ciudades históricas, cómo se contrapone una arquitectura nueva en arquitectura clasificada. New and old architecture, as they combine together. Ya vamos a Ginza, Japón, en Tokio. This is Japan. Es una sede social para Shiseido. The social building for Estamos en medio de Tokio. In the middle of Tokio. Y aquí estamos otra vez en España, en una ciudad española, Valladolid, con un centro cultural de música y de conciertos distintos. This is a cultural center in Valladolid. It's for music and cultural space. Otra sala de música. Yeah. Esto es también Barcelona, un proyecto de Barcelona. Un cambio del área del puerto, con un avance sobre el puerto, un ganar terreno al mar y con la construcción de este infill area in hotel, building in onto the sea, and this is a hotel. Esto es primer dibujo, la primera idea de un aeropuerto, de una terminal, también en el aeropuerto de Barcelona. The first idea for an airport, a terminal airport in Barcelona. Es una ciudad, un aeropuerto, tiene una gran complejidad. It's pero, like a city, the airport is like a city, it's quite complex. Pero puede ser un tema divertido, interesante, porque va cambiando de generación en los aeropuertos y se puede inventar, se puede hacer una ciudad dentro de la ciudad, dentro de un aeropuerto. It's an interesting theme because the airports change, and therefore there's room for invention, and there's a city within an airport or an airport within the city. Este tiene lo que quería desde el punto de vista del espacio. From the point of view of the space. Lo que me interesaba en este caso es hacer una superficie. I was interested in producing a surface. Curvada. Curved surface. Que cubriese las calles, las plazas,
interiores, los distintos diques, las plazas, las calles, y que todo estuviese cubierto por una misma superficie. But was conceived as streets and squares and Y probar el tema de la escala, que para vosotros es muy importante, la escala, de lo pequeño a lo grande. And it was very important to get the scale right. Uno de los temas importantes para un arquitecto es el dominio de la escala. A very important aspect of the work of the architect is to saber pasar de lo pequeño to control a la ciudad, scale, de la ciudad a lo pequeño. From the small to the y dentro big, de este aprendizaje continuo sobre la escala, el entender la escala, el hombre dentro del paisaje, scale, pues está este ejercicio de este aeropuerto que sirve para cubrir grandes espacios con distintas funciones de un solo techo curvado. This learning of scale, the airport is one single surface that actually covers the whole thing. Un año para diseñar un techo posible, geométricamente válido y variado. Yeah, we had to change it a number of times. Aquí dentro, por ejemplo, dentro de este espacio, hay una plaza, que es una plaza comercial, que tiene la dimensión de la Piazza Navona, de la Plaza Navona, en sí misma, cubierta por un gran espacio. This is a space which has got the size of Piazza Navona, but is all covered by the one single roof. Sí, por ejemplo, está cubierta por la misma y en cambio es cúbico, es como un espacio cúbico, muy potente. Curved surface is still a cubic space. A mí me gusta mucho porque al final este es estático, en lugar de ser un espacio dinámico. No todos los espacios tienen que ser dinámicos por todas partes. So, this is a static space. Not all spaces have got to be dynamic. Porque si no, uno cuando vive en un mundo confuso, o sea, lleno de líneas por todas partes. O sea, espacios de tranquilidad, espacios estáticos, espacios para pensar y espacios de movimiento. Pero no todo puede ser movimiento en todas partes y siempre como. It's not all movement. There has to be spaces to be at ease, to be resting, tranquil. El tema del espacio, que en el fondo es la parte más íntima de la arquitectura, más profesional de la arquitectura, es esencial para saber si uno tiene vocación de arquitecto en el espacio. The theme of space, which is essential for the work of the architect, is very important for one to know whether he's got it to be an architect. Sabéis que los pintores acostumbran a mirar fijos a un punto. Painters are accustomed to look fixed to a point. Y vosotros tenéis que mirar con los ojos, pero como mínimo a 180 grados. O sea, and you have to miráis, tenéis que ver 180 grados. And you have to be looking, but broadly, at a minimum of 180 degrees. Tenéis que abrir los ojos y ver a la gente dentro, moverse dentro de 180 grados. Open wide and see everyone moving within those 180. Cuando os movéis, when you move, otra vez 180 grados, recordando qué habéis visto antes, o sea, en el tiempo. ¿Qué ocurre cuando haces un movimiento en el espacio, en el tiempo? When you actually make a move, ¿qué ocurre cuando lo miras you have to, desde un lado? What happens when you see it from the side? Desde abajo. Look down, right? Si hay sentido del espacio, if there's a sense of space, pues hay un feeling de arquitectura. Se puede empezar. Architecture. Después hacia dónde, cómo, de qué manera, con qué tecnología. Y then, viene después. Pero si hay este how you sentido do del it espacio, and what you do it with is a different matter. Es fundamental para la arquitectura. Viajando por el mundo, traveling through the world, pues ocurre que de repente estás en el lugar más bello del planeta. It happens that you may be in the most beautiful place in the planet. Que es el desierto del Sahara, medio del desierto del Sahara. In the middle of the Sahara Desert. Con el desierto de dunas, sin nadie, cielo, energía y materia solamente. Sky, dunes and energy, that's all. Y cuando vas con la gente del desierto, when you go with the people of the desert, no tienen mapa, guías, nada. Se guían solamente maps. Por las formas y por las relaciones, tienen sentido de la escala, sentido del espacio, sentido del lugar. When you go with these people, they don't have maps, they relate to a sense of scale. Y cuando vas viajando y vas encontrando gente en el mundo, hay gente que tiene y gente que no tiene.
Es como la música. Traveling, es como la música, es como la escritura. Hay gente que ve en el espacio y gente que no ve en el espacio. Hay gente que no puede some ver people el are able to see the space and some mejor que hagan like otra music. Cosa que si quieren hacer espacialidad. Mejor que se dediquen a otra cosa. It's best if they do something else. Pero bueno, if they don't have it, it's best to es un tema else. De una es un tema solamente el tema del espacio, el tema de la escala, cada uno de estos temas, el tema del conocimiento del mundo. Cada tema es para hacer para que los profesores hagáis unos seminarios especiales sobre cada uno de estos. Each one of those themes are for you teachers to do some seminars about. Scale, space, la relación entre mundialización y genius lodge del lugar, el conocimiento de los lugares concretos y de las posibilidades de cada lugar, knowledge of specific places. Este es un trozo de esta plaza que está dentro del. Del that's one part of that tocho. Square that he was referring to. Y aquí cambiamos de país. Estamos en una universidad en Marruecos, con otro mundo, Morocco, con otro carácter, con otra manera de university ser. University in Morocco, in a different y con otra arquitectura, country, una arquitectura mucho más cerrada, con un sol muy fuerte, con un sentido de sombras. Las calles no pueden ser como las calles shadow. De aquí, las plazas. Esta es una universidad politécnica que está construyéndose en Marruecos. And this is actually being built in Morocco. Al lado de Marrakech, cerca de Marrakech. Near Marrakech. O sea, otra tecnología, otro mundo, otro espacio, otro sentido de. Y esto es un homenaje a Gaudí. Esto es una pérgola que es un homenaje a Gaudí. Está hecho con el sistema de cálculos, con el sistema de organización estático de Gaudí. O sea que Gaudí no solamente hacía cosas distintas y nuevas, sino que también desde el punto de vista de la estructura nos dio una lección. Y así construido esta pérgola complicada. He didn't only give us something different, he gave sitio us complicado. An understanding. O sea, forzando la tecnología ahí. So, and then pero se construyó con gente ahí. He managed to get the people to do this sort of technical, not technological work. Está, es una universidad politécnica. Is the Polytechnic University of Baccarat. Y esto es un concurso también ganado, como el otro. En todos los Star System es una lucha entre nosotros de vez en cuando. Esto está en Medina y se llama Nobel Koran y es un concurso que hemos ganado. This is a competition that they won in Medina, for Medina. Esto también en Marruecos es una sede social. Una sede social. It's also in Morocco, this un jardín. Building. Está ahí. Algunos ejemplos. Estos son algunos ejemplos más de edificios en altura. Este es un concurso también ganado en China, en Pekín. This is an example of a competition that won in Peking. Estos son algunos ejemplos de edificios en altura, de edificios en vertical. Examples of towers of vertical. En distintos lugares. Uno está en Shanghái, el otro está en Miami, o sea, en distintos lugares con distintas posibilidades. Esto es cómo empieza un proyecto y cómo se va. The genesis of a project. Bueno, yo quería hablar solo 20 minutos y después dialogar con vosotros. I wanted only to speak for 20 minutes and then talk to you. Pero me han aconsejado que no, que hable un poco más y que dialoguemos un poco menos. So they've told me to speak longer and to dialogue y creo que less. Tenía razón. Es muy difícil en una hora tener dos objetivos. Uno, entender lo que vosotros queréis, cada uno de vosotros, a dónde mira y cómo quiere construirse a partir de su personalidad, vosotros. In one hour, it's very difficult to actually do two things. One is to understand what each one of you wants to do, how they want to project themselves forward. Cada uno de vosotros, ¿de dónde viene? ¿De qué lugar viene? ¿Con qué personalidad viene? ¿Con qué estructura mental viene? ¿Con qué conocimientos viene? ¿Con qué talento viene para aportar?
bearing in mind that each one of you has a different attitude, different talents, different things that you contribute with. Y desde mi punto de vista es muy difícil transmitiros 50 años de trabajo en un resumen de tres cuartos de hora con algunos ejemplos. And secondly, it's very difficult to make a appraisal of 50 years of work. Y con algunas frases que suenan a frases tópicas o frases que hay que razonar. With some phrases that are actually pithy and that you have to reason with. Yo me gustaría poderos entender mejor y ver el talento que hay seguramente en esta escuela con personas que me han dicho que vienen de muchos países distintos y que se mezclan aquí. Es un lugar de formación de talento. I would like to know, you know, what each one of you thinks. People have come from so many, have been told so many different. Y que cada uno de vosotros vea cómo su talento se puede transformar. And tell me how each one of you can transform your talent. Y cómo la moda o cómo el estilo es una consecuencia de un proceso y de una estructura personal, pero no de una voluntad de coger y querer tener un estilo. And how fashion and style is only the byproduct of a will to go forward. Y desde mi punto de vista querría que os quedaseis con la idea de que no soy un caso típico, soy un caso extraño de nómada arquitecto. And I would like you to go with the idea that I am not a typical case, that I'm a nomadic architect. Que he ido aprendiendo en cada lugar distinto, en cada ciudad, en cada cultura, en cada lugar. That I've been going around learning from each place, from each adventure. Que me da una visión del mundo distinta. That gives me a very different outlook on the world. Y que hace entender la mundialización y la diversidad al mismo tiempo, y que te hace por lo menos equilibrar estos dos. It helps you to combine the globalization as well as, you know, the specifics of each. Y que yo no quiero ser un ejemplo, porque ya no me interesa estar en la moda. No. I don't want to be an example. I don't want to be the fashion to be followed. Y que a mí solamente mi propia crítica me hace hacer los proyectos nuevos y me hace proyectarme hacia el futuro. Y esto sí os puede servir. What it can be of some use to you is that my own self-criticism is what makes me go forward. Y que seguramente en algunas de las partes de las obras que yo he hecho, en algunos de los procesos, hay elementos que pueden ser útiles a vosotros. And most probably in some of the processes of my work there will be elements that will be useful to you. Pero en definitiva es un sistema de proyectar un proceso y una metodología de trabajo. That in the end is a system of actually putting forward a process, a methodology of work. De construcción de vuestra propia personalidad. Building up your own personality. Y de una afición tremenda por lo que se está haciendo para que pueda durar toda la vida. And a great enthusiasm for what you're doing so that it can last all your life. Y ahora me gustaría. Any questions? Por haber alguien que me diga algo. Yo también quiero aprender. Is there a cup anywhere? Sí. Is there a cup? A cup. Coming. Yep. Any questions? ¿Me traduces también la pregunta? Sí, sí, claro. A ver. There's one. Wait for the. Thank you. Well, first of all, thank you for a fascinating lecture. But I was interested, you didn't talk about style at all. And, you know, throughout the 50 years, you've turned your hand to so many different approaches and so many different styles. Could you kind of unpick that a bit more and maybe explain kind of how you choose the style for the job? If it's a question of kind of fashion at the time, or if it's about context or a method of construction, some things like that. Bueno, personalmente, a mí solo me gusta cambiar cada proyecto. Personally, I only want to change in each project. Si tuviésemos que buscar un paradigma, un referente, me gusta Picasso, que es un genio. If we had to look for a paradigm, we would have to look at Picasso, who is a genius. Que va cambiando todo el rato y que quiere cambiar todo el rato. Who wants to change all the time. Este es mi, bueno, si tengo un referente, pues es este, o es Goya, que cambiaba. No es los que repiten todo el rato lo mismo. Yo quiero mucho a Richard Mayer, pero yo no quiero ser Richard Mayer porque me aburriría muchísimo.
I like Richard Mayer very much. Me gusta mucho, friend. No viviría, pero me aburriría but haciendo he, if I was doing all the time the same thing, I would be very bored. Y tampoco quiero ser la Zaha Hadid, porque todo el día haciendo la curva, pues tampoco me puedo gustar. I'm not Zaha Hadid either, because all the time doing the same curve will not be the same. Y además porque ella está en el top, pero se va a caer como se han caído todos los de antes, o sea que... They may be at the top, but they're going to fall down any time now. Incluso nuestro amigo Vic, que está tan entusiasta por ser el mejor, pero va a durar unos años, pocos. Sí. So, anyway, all of them may last for a little while, but not many. Es la voz de la malvada experiencia. Is the voice of the wretched experience. De haber estado en su situación a los 40 y estar in their position when I was 40. La arquitectura no es como un deporte. Como un jugador de fútbol, como un ciclista, que sube y después subes y después qué ocurre? So it's like, you know, like footballers or cyclists or anything. To get to the very top and then what? Te retiras cuando has subido, te vas. When you're at the top, you retire. Te vas, cambias, o si quieres continuar haciendo arquitectura, ¿qué pasa? No puedes continuar. Nadie puede continuar. Nobody can do that. Y esto es mi manera de entender las cosas. No puedo ser de otra manera. So this is my way of understanding things. You know, I can't do it in another way. Pero sí, esta manera de hacer, lo que sí sirve es para varias cosas. En primer lugar, sirve para varias cosas. Me voy a defender un poco. Sirve para varias cosas. So this way of understanding things is useful for a number of things. En primer lugar, para vivir mucho tiempo. ¿Para vivir? Para vivir mucho tiempo. First of all, to live very long life. To carry on living. Para hacer funcionar el cerebro lo más rápidamente y lo más largamente posible en tu corta vida hasta que te vayas. To manage to continue using your brains for as long as you can. Y también para aprender. Para aprender. And also to learn. En cada lugar que vas, te vas a India, trabajas con en India y aprendes la cultura india. You go to India, tienes la obligación de entenderla. Si no eres un estúpido, si trasladas lo que ya sabes de Barcelona, de Londres, de Nueva York a India, pues estás conchabado con la estupidez. No puede ser. No puede ser. If you only take what you got, la diversidad del mundo es importantísima. Y las culturas hay que traerlas. Y lo mismo en China, y lo mismo en Rusia, y lo mismo en Francia, y lo mismo en África, y lo mismo en todas partes. Por lo tanto, aprender. So, the answer is to learn from each place where you go. Yo fui a Chicago y vi los edificios de Chicago. Los miraba y pensaba, cada edificio en aquel momento, $200 million. He looked at each of the building and said, $200 million. Y miraba y decía, bueno, esto es la deuda del Níger, que había estado de vacaciones antes, en África. Es la deuda de un país que está en un edificio. So this is the whole debt of Niger, you know? Sí, y esto te da un sentido de las referencias. Después, cuando estás en Níger y miras a Chicago, cuando estás en Chicago miras a Níger, cuando estás en Londres y miras a Barcelona, de Barcelona miras a Miami, o de Miami miras a África, claro, la visión so es la visión de aprendizaje. Yeah. You follow that? So when you are... When he was in Chicago, he saw that one building was the whole debt of a country. Then he goes to that country and looks at Chicago. And, you know, so when you go to each place, you actually start to see things in their own perspective. And then you learn from that. Si quieres ser una persona grande, si quieres estar en Star, no en el Star System, si quieres de alguna manera contribuir a algo de la historia, tienes que entender lo que ocurre en el mundo en aquel momento. So if you want to contribute, if you want to be in the Star World System and so on, you have to understand what's happening. Si entiendes solo una parte, pues has entendido una parte. O sea, if you only catch one, the drift of one part. Es como cuando los financieros van a Grecia y les dicen lo que tienen que hacer. It's like the financiers go to Greece and tell them what to do. Hay que escuchar un poquito lo que dicen los griegos, un poquito, no mucho, pero un poquito. Por lo menos hay que entender lo que ocurre. You have to listen to the Greeks. No es que haya que estar a favor de los griegos, pero hay que entender lo que dicen. It's not a matter of being in favor of one thing or another. It's just simply to understand. Y si eres un arquitecto que sales de Nueva York, de Londres, y te vas a la India, te vas a China y dices, esto es mi arquitectura, pues no has entendido más que lo que estás trayendo. Tienes que recibir.
So it's not a question of going anywhere and giving the same thing. Tienes que aprender, viajar, aprender, toda la vida aprender, toda la vida ponerse en crisis, nunca creer que eres el mejor. So travel, learn, never a thing that you know, and never and always place yourself in a crisis point. Y una competición con los demás, pero contigo mismo en primer lugar. So compete with others, but also compete with yourself. Muchas gracias. Let's have another. Any other questions? Over there. Hello. Yes, in an interview, I've heard you said that you were planning on having different disciplines, different artists and philosophers, scientists in your factory. And I'm just wondering, have you ever imagined a social system which was never created in this world before? What would your ideal social system look like? Sí, efectivamente. Yo he querido siempre tener un equipo interdisciplinario y de países distintos. Hay 25 nacionalidades en el equipo distintas. So I've always wanted to have an interdisciplinary team, that's true, with many nationalities in it. En los años 70, 80, in the 70s and 80s, que éramos utópicos, como la utopian, yeah, like sí pensamos que se podía crear una teoría comunitarista en nueva. At that time, we did think that you could actually think of a new system, a new community social system. Pero estábamos en plena utopía y creando o intentando crear un sistema individual, comunitario y social distinto con una traducción arquitectónica urbanística. But we were in the middle of a time when we thought that we could actually produce yeah. that kind of attitude, a totalitarian sort of approach. You don't think that anymore? ¿Qué si piensas eso ahora? No de la misma manera. No, not in the same way now anymore. O sea, pienso. I think that que hay que tener un balance, un equilibrio. Es complicado, ¿eh? Es complicada. This is complex, but he thinks that it has to Pero have a balance. Pero es muy difícil y tienes toda la razón. You're perfectly right. It's very difficult. Pienso que hay que tener un equilibrio entre la utopía y las posibilidades de intervenir. So it has to be a balance between the utopia and the possibilities of intervention that you have at hand. El pensamiento utópico es hacia adelante, hacia el futuro, es el proyecto, es la creatividad. The utopian thought is forwards, is towards the creativity. Pero el pragmatismo es la relación con la realidad, con la construcción, con la tecnología y con lo que puedas hacer, con tus posibilidades. Pragmatism offers the relation to the existing, the possibilities you've got, the reality of Pero sí que entender lo que ocurre en el mundo entre la mundialización y los movimientos primitivos de vuelta al medioevo, entender lo que está ocurriendo. But to understand what's happening and even the return to, totalmente esencial para estar en la vanguardia, precisamente. This is essential to be precisely at the vanguard. ¿Verdad que hay cine y hay literatura que no viene ya de los países más desarrollados, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, sino que viene de Latinoamérica, viene de Irán, viene de los países emergentes? Cine, literatura. So, there's the cinema and literature that doesn't come from, developed countries like United States or Britain, but from around from emerging countries. You know? Pues también en arquitectura. Sí que same hay, claro thing que with hay architecture. Muchos. Yes. Y desde vuestro punto de vista, desde aquí, desde una posición central, entender este equilibrio para después aplicarlo es un desafío importante que tenéis en este mundo complicado. So now you that are here in the middle of it, this is a challenge. To understand, both sides of it, the global and the specific. ¿Vivís una época toda más difícil, todavía más difícil que la mía? You live in a
era, which is even more difficult than my own. Y con desafíos muy grandes que podéis abordar. Una parte de los podéis abordar. With very great challenges that you have to face. Gracias por la pregunta. Thank you for the question. Can I just ask one quick one? When we did the interview, you said that right at the end of our conversation that you became an architect because of two reasons. The first was because ever since you were a child you suffered from claustrophobia, and the second, also ever since you were a child, you wanted to be immortal. So you wanted to be immortal. So I wanted to ask whether you still suffer from claustrophobia, whether your architecture has cured that childhood fear, and whether you still want to be immortal. Very intimate question. Pero bueno, yo ya no tengo intimidad, yo estoy en otro momento. No longer have any intimacy. De todas las posibilidades que tenía cuando tenía vuestra edad. Bueno, from all the possibilities I had when I was your age. Me gustaba el cine, me gustaba la política, me gustaba politics, el espacio. Space. Pues yo al final opté por la arquitectura. I opted for architecture. Porque sí, era claustrofóbico. Yes, I was claustrophobic. Pero sí, o sea, estar con mucha gente me daba mal estado, pero sí, mirar el espacio, me gustaba entender el espacio, me gustaba. So, a crowd would actually feel bad, but the space made me feel good. No sé si me he curado, pero lo que me gusta más no es solamente escuchar, sino mirar y entender el espacio. Es lo que sé hacer, es mi vida. I don't know if I've been cured, but what I like very much is not so much to listen, but to look. Y sobre la segunda pregunta, yo solamente os quiero decir que yo soy partidario de la eutanasia. He supports euthanasia. Pero estos sois muy jóvenes, pero cuando uno es mayor, yo soy partidario de la eutanasia. So, you're too young now, but when you're old, you will always support euthanasia. Es el gran acto de libertad del ser humano. Is the great act of freedom. Muy personal, esto no es. That's a very personal thing. You're giving him a dot one. It's on. Is it on? Yeah, yes, it is. I would like to ask you a question about especially the early work and about the city in space project and about Kafka Castle. Walden, these are projects which I greatly admired. Walden, he did as good as the pictures. This work seems to be very much rooted in the discussion of the 1960s about the interest in providing choice for tenants in housing and finding what people call combinatoria. Yes. In the context of housing, and it's a research which has had links with current research with computers, and this, I think, this work is fascinating for this reason, among other reasons. Now, I am very intrigued by the change which took place at a certain point in your career, and which perhaps was located in France, and with some reason which I think caused a change of ideology in your work, where combination or choice became not the agenda, but it was more providing, as I think you put it yourself, the palace for the people, and therefore advocating a return to classicism. I want to understand this moment, which seems fundamental to your early career and which is very interesting in itself. Los pescados. Sí, sí. Muchas gracias porque le gusta la parte de esta parte del trabajo.
Thank you for the bit that you like, the bit of the work that you like. Es una parte dentro de una trayectoria muy amplia. It's a small part in a very large trajectory. Yo no te puedo explicar en un rato, no puedo explicar el porqué de todos los cambios de arquitectura que se ha producido en mi cabeza y en la realidad durante 50 años. You can't expect to be able to explain all the changes that have taken place during 50 years in his mind. En la ciudad en el espacio y la modularidad, la combinatoria en el espacio es el resultado de un sistema, de una lógica de un sistema. So the city of the space and this combinatoria is the result of a way of approaching, of a process of work. Y de un pensamiento económico, político, tecnológico determinado. And of a way of approaching a political, economic, se construyen varios ejemplos. Se construye el Walden y se ve la imposibilidad de continuar por este mecanismo. He builds Walden and he sees the impossibility of continuing any further. Porque necesitarías dominar la propiedad, dominar la finanza, dominar la legalidad, dominar el sistema constructivo. Necesitas ser no solamente el arquitecto, sino el padre de todo lo que se construye y el financiero además. O sea que... So you would have to control the finance, the political, the legislature, the whole thing, not only just what you build or even what you design. Si este sistema lo reduces a un dibujito en la cual hay unos cubitos en el espacio. If you reduce all the system to a tiny little drawing with a few cubes here and there, lo transformas en una moda. You turn it into a style, en into un a fashion, estilo. Into a style. Ya intentaron hacerlo en Francia y en otros sitios, hacer unas pirámides, hacer unas que eran puramente formalidades del sistema, una reducción. They had tried in France those pyramids and things, but it was just formalities. Yo, después de probarlo y construirlo en Francia también, cambié de approach. After trying to do that in France too, he changed. Pero yo pregunto, yo pregunto. But my question is, y afirmo, and I state, ¿qué miedo os da entender la historia de la arquitectura desde hace 4.000 años? ¿Por qué la historia de arquitectura empieza hace 200 años? ¿Y por qué solo empieza una historia de la arquitectura que es la que se ve desde un punto? ¿Por qué? So why are you so afraid of looking at the history of architecture 4,000 years? Why do you have to start 200 years ago? Why is it that it has to start there and not where it really started? Why? ¿Por qué no está en vuestra cabeza la totalidad de la historia de la arquitectura? Why is there no room in your head for the totality? Desde la primera ciudad hasta todo el Renacimiento, hasta todo lo neoclásico, hasta todo. ¿Por qué la modernidad no es una parte de una historia más larga? Why is modernity not part of a longer history? ¿Y por qué nos hemos reducido? ¿Y por qué la modernidad occidental es la única posible? And why is it that Western modernity is the only one possible? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es que no es posible, no es posible. Está muy bien que lo defendáis, pero no es posible. It's good to defend it, but it's not possible. I am not against classical architecture. In fact, at the moment, partly in this country, certainly in Milan, there is a revival of classicism. People start again to look at classical architecture. Now, this is the reason why this change, which you made in that period, between Walden and the spaces of Abraxas in Paris, and from the combinatory to classicism, I think is extremely interesting to think about. I haven't said I am against Marne la Vallée and so on, but I want to know why you have made this change. Porque un camino se me había acabado y estaba luchando contra una pared en mi pueblo, y el otro camino pues era una apertura de hacia un lugar distinto. Because one avenue had actually been blocked off, walled in, and whereas the other one was opening up a possibility. Pero, copiar el clásico,
la arquitectura clásica es una barbaridad. But to copy classical architecture is es como el neoclásico, es una vuelta atrás. Lo que hace Krier, lo que hace León, está mal, es volver atrás. What Krier is actually doing is wrong, he's going back, he's not going forward. Pero entender qué es una proporción, qué es una armonía, qué ocurre con el espacio de la ciudad, qué es una calle, qué es una plaza, y entender la historia, pues es una... Es una enseñanza. Hay que tenerla interiorizada. Whereas to understand what's harmony, what's size, and what constitutes a street or a square, it's learning. Por lo tanto, hay que investigar vías distintas que después se cruzan. Yo las estoy cruzando actualmente. You have to investigate different ways, different itineraries, and then are actually meeting. In fact, estos edificios altos, es un sistema de modularidad perfecto. Que si no hubiese hecho lo otro, no podría hacerlo. So these tall buildings he's doing is actually coming from a modular system, which if he hadn't done all the other work, he wouldn't be able to do. Pero si no sabes hacer una proporción en una ciudad, una armonía en una ciudad. Pues puede pasar como este edificio que he visto aquí delante, moderno, que es un monstruo en medio de una escala humana que hay en Londres. Uno que están aquí haciendo. Un monstruo aquí cerca. So, if you don't have that scale... Fuera de escala, fuera de todo. Un objeto colocado fuera de esta escala maravillosa que me enseñabas. De vuestra plaza, de aquí, del sentido de la escala que hay en Londres, coño, que es lo que tenéis que... I knew it was going to happen. How do you translate that? How do I translate that? I'll try. This is that. Why is it that you're actually doing things that have got no scale? The scale of this part in here, and beautiful scale of London. You know. ¿Cómo se pueden colocar objetos aquí, objetos? Por el ego de una persona y tal que se quiere enriquecer y que no puede ser. You to place objects just because some. The ego of a person that wants to just put an object. Todo puede ser si es una excepción y si es la excelencia y si es el mejor. Of course, no se puede generalizar como. You cannot generalize, of course, he admits, but that's and there's exceptions. Si es el mejor, si es la excelencia, si es una, se puede colocar un objeto en medio de la ciudad, pero bueno, pero hay que ir con cuidado, no es para todos. So yes, you can actually place an object, and if you're very, very good at it and so on, fine. But that would be the exception. Okay. Will. Thank you. We've still got time for more. We were just applauding that question and answer. Okay. Let's just do one or two quick ones. No? Okay, all right. Hi. Good evening, Ricardo. You were talking about ego and that your life is to fight against Le Corbusier, and I wonder if you deem yourself better than him in a broadened perspective of history. Thank you. And I think you are a good model of basically what I dislike. Thanks. Can you repeat it? I can say it in Spanish if you want. I'm from Spain. So basically, that you were talking about ego. That is not Spanish, actually. Sorry. En español, entonces. It's also Spanish. Sí, sí. Pues hablabas de ego en la conferencia, sí, y que tu vida había sido contra Le Corbusier, y yo me preguntaba si te consideras mejor que él en un en una perspectiva histórica de la humanidad, y que también has sido, querías ser modelo, o eso comentabas, y que para mí eres un modelo básicamente de lo que no me gusta en la arquitectura. Gracias. ¿Y qué es si lo consideras un modelo, que es un modelo que no te gusta en la arquitectura? No, yo lo que sé es que Le Corbusier está equivocado
y que ha reducido la, el urbanismo a cuatro reglas estúpidas y elementales. Y esto no puede ser para la ciudad. All I know is that Le Corbusier was mistaken and he had reduced urbanism to four stupid rules, and this is not right. Yo lo que sé es que no se puede reducir la complejidad de la sociedad a cuatro reglas de funcionamiento y con una y como un modelo acabado. Esto sí que lo sé. Y todos lo sabéis. What I do know, and I think you all know as well, is that you cannot reduce the complexity of a whole urbanity, the whole city, into four rules. Y que esto se ha terminado. O sea, que la, el corrupcionismo se ha terminado en el mundo. O sea, no hay más. O sea, ya this is over. It's finished all over the world. Y yo he contribuido a que se terminase porque era demasiado primario. And I have contributed that it would finish because it was too simplistic. Yo he defendido toda mi vida la ciudad mediterránea. I have defended all my life the Mediterranean city. La ciudad de calles, de plazas, de espacios públicos, cerrados, abiertos, privados y de la mezcla. The city of streets, of public spaces, open and shut, a healthy mixture. Sabiendo que la ciudad es el lugar de la utopía, pero también el lugar de la corrupción. Knowing full well that the city is the place of utopia, but also the place of corruption. Pero dentro de esta defensor de la ciudad, defensor de la mezcla de funciones, de la mezcla de grupos sociales, de la mezcla. So the defender of mix, the defender of various social groups intervening and mixing. Y no os he enseñado los proyectos de diseño urbano, pero todo nuestro esfuerzo ha sido para hacer de la ciudad mediterránea, hacerla actual, vivible y posible. We haven't shown the urban projects, but all our efforts have been to make the Mediterranean city a workable proposition. Con la defensa del espacio público, naturalmente. With implicit the defense of the public space. Francesco Di Giorgio Martini. Francesco Di Giorgio Martini. La ciudad es como una calle, como una casa donde las calles son sus pasillos y las plazas son sus estancias. So it's the city is like a house where the streets are its corridors and the squares are its rooms. One last question? Yes. 25 years ago, at that memorable dinner before your exhibition here, you were in a very aggressive and very sulfurous mood. Do you think, and tonight you're all charm, playing the clown, is this just because you're old? Bueno, qué bueno. Thank you. Hace 25 años, yo estaba aquí, sentado polémico. Ahora eres tú que me observa eso porque estás viejo. Seguramente, sí. Probably it is. Seguramente. Hace 25 años era el archigram, era el mundo de la tecnología, aquí se acababa todo y era una soberbia tecnológica tremenda. 25 years ago, this was the world of archigram, this was the world of technology, and it was a great pride, a great... Y había que ser un poco sulfuroso, si no era un muro aquí. Una muralla aquí creada. You had built here a whole wall, and one had to be a little bit sulfuric, yeah. Se han acabado todas las utopías, se acabó el archigram, se acabó la ciudad en el espacio y estaba en otro mundo. So, archigram is over, city in the space is over, or space city is over, everything is over. Y la experiencia, mi vida y mi experiencia de nómada, me ha hecho aprender una cosa. Es que la verdad no existe. And my life as a nomad has taught me one thing, and that is that the truth does not exist. Que la verdad absoluta no existe. The absolute truth doesn't exist. Y naturalmente soy mucho más permisivo, pero mucho menos conmigo mismo.
So, yes, the truth is I'm more permissive, but not with myself. Thank you. Great. Thanks so much. Gracias.